Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esto corresponde al curso de modelación epidémica. Pues vamos a seguir calculando R0s como energúmenos. Esta vez usando el acercamiento de modelación. Y vamos a empezar con algunos ejemplitos. Vamos a ver qué tanto le podemos mover, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y vámonos a trabajar. Vamos a poner una enfermedad vectorial, ¿no? Es decir, parecida a la malaria. En la versión que nosotros dimos, nada más nos importaban los infecciosos humanos, el vector, ¿no? Aquí vamos a suponer que, o vamos a meter, ¿no?, una dinámica SI a la población de vectores. Podrían ser los mosquitos. Y vamos a meter una dinámica SIR SIR, perdón, SIRS, a la humana, ¿no? Entonces supongamos que esta es una enfermedad vectorial. Entonces los vectores susceptibles, los mosquitos, van a cambiar como. Tenemos una tasa nueva menos P por ASBI, es decir, los susceptibles vectoriales en contacto con un humano infeccioso menos la tasa de mortalidad, ¿no? Luego los infecciosos, pues provienen de aquí. Y tenemos la tasa de mortalidad, ¿no? La población vectorial, pues son lambda B menos mu BNB, ¿no? Es el vector. En el caso de los humanos, vamos a tener susceptibles, que lo mismo tienen una tasa de individuos nuevos menos una tasa de infecciosos menos los que mueren, más los que dejan de ser removidos y vuelven a ser infecciosos, ¿no? Susceptibles, perdón. Estos son los Q, A, S, I, V, menos mu más una alfa por I. Estos alfas son los que se van a los removidos, menos mu más lambda por R. ¿Está bien? Y en este caso también la n punto, pues no es más que lambda menos mu por n. Podríamos acercarnos con el R0, digo, con el jacobiano, ¿no? Digamos, nada más lo voy a poner acá, pero si lo calculamos usando el jacobiano, vamos a obtener P por A, NV, que Q por A, N, y luego la mu B por mu más alfa, ¿no?
Esto, QI y PA son velocidades de transmisión, ¿no? Y entonces estos son infecciones secundarias, ¿no? Y estas son individuos que dejan de estar infectados. Y esto lo podemos interpretar también como producto de dos números reproductivos básicos, uno relacionado con los humanos, que es y uno relacionado con los vectores, que básicamente es PANV sobre mu más alfa, que son los RH, por QANMV, que son los RB, ¿no? Ok. Ahí está. Ahora vamos a ver la versión de esto usando la matriz de siguiente generación, ¿no? Vamos a ver si sí le pegamos a este producto. Ok. Ahora, entonces vamos a separar nuestros compartimentos, ¿no? De hecho, pues ya los tenemos bien separados porque solo tenemos unos infecciosos y el resto van a ser no infecciosos, ¿no? Los infecciosos son nada más el IV y el I, ¿no? Entonces, allí ya podemos separar nuestras Fs, que en principio pues ya están cantadísimas como QASBI y PASBI y QASIB, y la B elegante, que son las tasas de salida, pues son mu V y B y alfa más mu por I, ¿no? Ok. Hacemos la linealización y tenemos 0, P, A, N, B, Q, C, N, 0. Y V es igual a mu B, 0, 0, alfa más mu. ¿No? Pues ahí está la linealización y esta es invertible rápidamente, ¿no? Es 1 sobre mu b, 1 sobre alfa más mu, 0 y 0, ¿no? Entonces hacemos el producto para sacar la matriz de siguiente generación. ¿Quién es f por b inversa? Esta es la matriz K, ¿no? F por B inversa es 0 P A N V sobre alfa más mu, ¿no? N sobre mu B, 0, ¿no? Y no es más que 0 el R humano RV 0. ¿Quién es el binomio característico de esta cosa? Pues no es más que lambda cuadrada menos RHRB igual a 0, ¿no? ¿Quiénes son las raíces de esto? Pues RH por RB, ¿no?
raíz de eso, ¿no? De RH por RB. Entonces lambda, la lambda que me interesa, o como le habíamos llamado, la rho de K, es RH RB raíz. A este vamos a llamarle el R0 de la siguiente generación, ¿no? Entonces R0, el R0 jacobiano, digamos, el R0 de la siguiente generación es la raíz del R0 jacobiano, ¿no? Y es claro que si R0 es mayor que 1, sí, solo si el R0 jacobiano, el R0 de siguiente generación, igual va a ser mayor que 1, y lo mismo para los casos cuando es igual a 1 o menor que 1. ¿No? Entonces, ¿qué ventaja sí tiene el R0 de siguiente generación? A veces calculamos los R0s con la jacobiana y nos queda un número que es excesivamente grande. Digamos, se pasa de uno, pero se pasa de uno por mucho, ¿no? Estaríamos hablando de un desastre auténtico. Pero a veces está sobrevalorado, ¿no? Entonces, incluso, y aquí está, ¿no? Si tenemos este número que es más pequeño, también es un umbral, ¿no? Y es el mismo umbral, nos está señalando lo mismo. Entonces, es una mejor aproximación del cálculo de la, del número reproductivo básico, ¿no? Ok, ahora vamos a ver el modelito, ¿se acuerdan? Con tratamiento que deja de funcionar, ¿no? Es decir, teníamos los susceptibles, pasan a ser infecciosos. Los infecciosos pueden recibir tratamiento o removerse, ¿no? Los de tratamiento pueden pasar a ser removidos, pero también pueden pasar otra vez a ser susceptibles. Hasta donde me acuerdo, déjenme reviso bien. Perdón, es que no tenemos removidos. Tenemos expuestos, ¿no? Los susceptibles pasan a ser expuestos. Los expuestos pueden infectarse. Pueden infectarse y recibir tratamiento. Pueden recibir tratamiento una vez que se saben expuestos o una vez que desarrollan síntomas, y estos vuelven a ser susceptibles. Pueden volver a ser expuestos si se vuelven a exponer a un infeccioso, y los infecciosos regresan a ser también expuestos, ¿no? Entonces el sistema correspondiente a este es ese punto igual a lambda menos beta o alfa. Pongámosle beta. Beta 1 SI sobre N menos mu S y E punto igual a beta 1 SI sobre N más beta 2 por TI sobre N, que son estos que regresan a ser expuestos, menos la tasa de mortalidad, los que pasan a infecciosos y los que se los que toman su tratamiento, ¿no?
y además los que toman el tratamiento, los que están infecciosos y vuelven a ser, regresan para acá a ser expuestos, ¿no? Después del tratamiento. Los infecciosos son los que pasan de la etapa expuesta y se van de aquí los que regresan a ser ya sea tratados o expuestos porque falla el tratamiento, y los que mueren, ¿no? Finalmente el tratamiento pues son los que se tratan desde la exposición, los que se tratan desde los síntomas, y de aquí pues algunos van a recaer. I sobre N menos los que mueren estando en tratamiento, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nuestras infecciosos? Pues van a ser los expuestos y los infecciosos, ¿no? Bueno, eso depende. Tenemos acá dos puntos de vista. Estos, que son los que regresan del estadio infeccioso al estadio expuesto, ¿qué son? ¿Nuevos infecciosos o dejan de ser infecciosos? Que digamos que están atrapados en este circulito entre I y E, ¿no? Entonces, una forma de verlo es que ese término de PR2I es en realidad nuevas infecciones, ¿no? Entonces, los expuestos son también una población infecciosa. Entonces, nuestra F, ¿quién va a ser? Pues van a ser las beta 1 SIN más beta 2 TIN. TIN y las PR2I. Sí. ¿No? Y nuestra B elegante son las salidas, ¿no? Mu más K más R1 por E y menos KE más R2 más Mu por I. Ok. Hacemos la linealización y obtenemos F igual a 0, 0, 0. Beta 1 más PR2 y la B es mu más K más R1 0 menos K R2 más mu. Entonces esta al invertir es 1 sobre mu más k más r1, 0, k sobre mu más k más r1 por mu más r2 y 1 sobre mu más r2. Nuestra matriz de siguiente generación, que es F por B inversa, va a venir dada por K beta 1 más K PR2 beta 1 más PR2 sobre mu más R2 y esto sobre este producto de acá abajo, ¿no? El mu más K más R1 por mu más R2, 0 y 0.
Entonces tenemos un valor propio que es, o sea, ¿quién es este? Digamos este, llamémosle pues K11 y K12, ¿no? Entonces, P de lambda es K11 menos lambda por menos lambda, ¿no? Entonces, este valor propio es 0 y resulta que el otro pues tiene que ser el bueno, ¿no? O sea, tenemos un lambda igual a K11 y eso es esto de acá, ¿no? Y a ese pues le vamos a llamar el R0 de la siguiente generación en el primer escenario, ¿no? Digamos, este lo podemos interpretar también como suma de dos cosas, esto y esto, ¿no? La K beta 1 y la K PR2, ¿no? Aquí PR2 lo estamos relacionando con nuevas infecciones. Pero PR2i lo podríamos interpretar no como nuevas infecciones, sino como infecciones preexistentes. ¿No? O sea, está relacionado con las fallas del tratamiento. Entonces, podrían ser infecciones nuevas o podrían ser infecciones que ya estaban contadas para las cuales no funcionó el tratamiento. En ese caso, nuestra F es beta 1 SI N más beta 2 TI N 0, ¿no? La V es la que va a tener al PR2I. Tenemos mu más K más R1 por E menos PR2I menos KE más R2 más mu I, ¿no? Otra vez hacemos la linealización, la F va a quedar bastante rala y la B, esa sí nos va a quedar mu más K más R1 menos PR2 menos K y R2 más mu. Cuando sacamos la inversa, tenemos a ver si me cabe aquí, mu más R2 sobre mu más K más R1 por mu menos R2 menos K PR2 PR2 mu más K más R1 por mu más R2 menos K PR2. Y si quieren a esto de acá abajo, llamémosle Q mayúscula. Entonces esto de acá va a ser K sobre Q mayúscula. Y mu más K más R1 sobre Q mayúscula, ¿no? La K, que es FB inversa, es K beta 1 sobre Q mayúscula
beta 1 por mu más k más r1 sobre q mayúscula, 0, 0. Tenemos otra vez un valor propio igual a 0, y entonces al otro no le queda más que ser nuestro r0 de siguiente generación, que es k beta 1 sobre q. Que se parece mucho al que teníamos acá, ¿no? A nuestra K1. Ahora, vamos a reescribir algunas cosas, ¿no? Vamos a escribir H1 igual a K sobre mu más K más R2 y H2 como PR2 sobre mu más R2, ¿no? Entonces, fíjense que esta R0, SG2, la podemos escribir como beta 1 por K sobre mu más R1 más K por mu más R2 por 1 sobre 1 menos H1 H2. Y esto es lo mismo que esta cosa. Beta 1K sobre bla por 1 más H1 por H2 más H1 cuadrada por H2 cuadrada más etcétera, ¿no? Y esto lo podemos reescribir como si le llamamos R0N beta 1 H1 sobre mu más R2 por H1 a la N H2 a la N tenemos R0 NG, SG, perdón, 2 es la suma desde que N es 0 hasta infinito de los R0 Ns, ¿no? ¿Qué son estos R0 Ns? Es el número reproductivo asociado a un individuo que tiene exactamente N recaídas, ¿no? Que tiene la enfermedad y va a recaer una y otra vez, al menos hasta N veces, ¿no? Entonces, este SG2, aunque parece un poco más raro y es más pequeño que el SG1, nos da otra información, ¿no? Nos da más información que simplemente describir un umbral, y esto es cuándo va a tener recaídas o cuántas recaídas va a tener una persona, ¿no? Bueno, parémosle aquí por hoy, y la siguiente sesión, la del viernes, vamos a ver un modelo más donde vamos a aplicar este cálculo.
iba a ser el de la gripe aviar. Vamos a ver qué podemos obtener con este acercamiento para la gripe de aves. Y luego vamos a revisar otro método más para calcular el R0, que es el método de Castillo, Chávez, Feng y Huang. Y este mismo lo vamos a aplicar para este último modelo que acabamos de hacer. Y vemos qué diferencia o qué coincidencias podemos tener con esto. Con eso acabaríamos nuestra discusión de R0 y pasaríamos a estudiar un poquito de mecanismos de control. Y quiero que le dediquemos al menos una sesión a discutir funciones del Lyapunov, ¿no? Pero bueno, por hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.